aquí de que tenemos es que pues ya tenemos muchos años de que la colonia no nos la han pavimentado. Entonces, cuando llueve, mucho riesgo de que mayor pues pueda sufrir alguna caída. Entonces, nosotros hemos hecho ya todos los trámites pertinentes con el municipio. Ya tenemos un patronato debidamente constituido. Ya tenemos los oficios de factibilidad. O sea que en sí ya cubrimos todos los requisitos para que nos pavimenten. Solamente ahora sí estamos esperando que las autoridades nos lo hagan. ¿Cuántos son los años que llevan aproximadamente sin que su calle sea pavimentada? Yo pienso que tenemos unos 14 años más o menos. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades ante dicha situación? Pues nos hemos dado nuestras vueltas en el municipio y nos dicen que está en cabildo. Entonces, que tenemos que esperar a que nos lo aprueben. Ok, bueno, por lo que vemos, si cuentan con banquetas, al colocarles las banquetas, ¿no les dijeron que por qué no había sido pavimentada la calle? No, la situación de las banquetas y guarniciones, pues fue por nuestra cuenta. Entonces, sí, con apoyo del municipio, nos ayudaron en algunas cosas, pero casi fue por nuestra cuenta. Cada uno de los vecinos aquí pues fueron los que aportaron también una cantidad para que nos pusieran las guarniciones y banquetas. ¿Cuáles son, aproximadamente cuántos vecinos son los afectados? Bueno, yo creo que estamos alrededor de unos 200, yo creo. ¿200 familias son las afectadas? 200 familias afectadas. Y, bueno, en esta administración del ayuntamiento, ¿han hablado con el alcalde y sigue la misma respuesta? Yo me acerqué a la delegada de la delegación oeste y le entregué la documentación. Y me dijo que me iba a apoyar para gestionar esa situación. Entonces estamos en espera de que alguien de las autoridades nos eche una vistita por acá. Ok, ¿nos puede dar nada más el nombre de la calle y la colonia? Sí, mire, la calle es Emelia Pavón Serrano y la colonia se llama La Pedreguera. Y mire, lo que pasa con la calle de a la vuelta y la calle Libertad, que no han gestionado algunas situaciones, como por ejemplo la factibilidad del drenaje. Y que es importantísimo tener todo eso para que entonces pudieran pavimentar. Nosotros sí ya cubrimos todos los requisitos, el drenaje, todo. Ya tenemos el oficio de factibilidad, ya nada más esperando que vinieran a pavimentar. A pavimentar, exactamente. Entonces, okay. Esa es la situación que tenemos. Entonces, pero sí ya tenemos un ratito de que... Están esperando. De que estamos esperando, exactamente. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.